Saludos amigos, esto es Alternativa Natural en su versión interactiva. Estamos en vivo, vamos a recibir su llamada por el 296-9888 y tengo a mi lado a Norman. Gracias Norman por estar conmigo. Saludos, saludos. Estamos dándole unas vacaciones a Diana, eso no quiere decir que Diana no va a aparecer aquí pronto. Estamos dándole una vacacioncita, pero ya pronto la verán de nuevo en Alternativa Natural, en la versión corriente. Pues en el día de hoy tenemos unas cuantas cosas para discutir. Tenemos una cartita que dice saludos, viene de, vamos a ver de dónde viene, Justino, él sabe quién es. Saludos, mi nombre es dice Raquel, ajá, pero la mandó Justino. Tengo 30 años y estoy embarazada de 16 semanas. Hace un año comencé a tener problemas de gastritis y síndrome. Vamos a ver que esto está pequeñito aquí. Del intestino irritable y me hicieron una endoscopía. Salí con la bacteria Helicobacter pylori activa y con una pequeña hernia hiatal. Me dieron antibióticos, mejoré un poco, pero mi sistema gastrointestinal nunca ha vuelto a la normalidad. Casi no puedo comer nada y bajé mucho de peso, siendo ya delgada por genética. Mi preocupación es que ahora estoy embarazada y se me cerró el estómago. He bajado 10 libras y peso 93 actualmente y mido 5'6". Oh. El bebé me está consumiendo y no sé cómo recuperar esas libras más la que necesito subir por mi estado porque me suspendieron casi todo. La verdura me gustaba, pero ahora me da asco de verla. Creo que por los mismos síntomas que crea el embarazo. Las vitaminas me caen mal y padezco de estreñimiento. Por favor, ayúdenme para poder alimentarme y alimentar bien al bebé. Gracias anticipada. Dios les bendiga. Miren, este tipo de situaciones es muy fácil de resolver. Hay unos alimentos que siempre van a caer bien. Hay el ayuno sustentado, aún en estas circunstancias, utilizando la papa. Yo le diría que la papa sola, que ni la combine con zanahoria. Utilizando la papa, va a estar alimentada, utilizando también media cucharada de levadura de cerveza líquida en cada comida. Esa levadura la va a mezclar con aceite de oliva, se le va a echar a la papita, le va a saber a mantequilla y con eso se va a estar alimentando en lo que le pasa la etapa de lo que le llaman la mala barriga, que es lo que le está dando la repulsión por todos los alimentos. Esa repulsión por los alimentos se puede resolver también dentro de unas semanas, se resuelve naturalmente, pasa esa etapa. Y quiero decirles a las mujeres que están pasando por ese tipo de etapas que eso que le llaman mala barriga no es otra cosa que el proceso de desintoxicación que el cuerpo de una mujer tiene que hacer para que no se afecte la criatura que está gestando. En el caso específico, en el caso suyo, donde usted tiene pues afectada también la digestión y el sistema digestivo por el uso posiblemente de gluten y otros productos, es mejor no usarlos porque el cuerpo ya los está rechazando. Su cuerpo está rechazando lo que le hace daño al bebé y lo que le puede afectar a usted durante la etapa de gestación. Así que es importante, muy importante, que en esta etapa usted se mantenga con la dieta lo más sencilla y nutritiva posible. Fíjate, déjame añadir algo que estoy viendo según leo la carta. Ella mide 5'6 y pesa 93. O sea, está bajo peso. Bastante bajo peso. O sea que va a tener que hacer estas comidas a base de la papita con la levadura de cerveza. Pero también puede utilizar pedacitos de papaya o de manzana como postre en lo que se va
asentando el sistema digestivo. Y también es importante cuando hay H. pylori, puede hacer el mojito de aceite de oliva para echarle a la papa con un poquito de ajo, porque tiene el H. pylori. Si lo tolera el ajo, si exacto, lo tolera. Tiene que empezar en pequeñas cantidades, igual que con la levadura de cerveza. La levadura de cerveza, media cucharadita. Ajá. Pero primero, para que no le cause si lo que está comiendo es una porción pequeña, puede ser que todavía tenga que empezar con menos cantidad, adaptando. Y el uso de la progesterona, porque muchas de estas situaciones de mala barriga tienen que ver con falta de hormonas. Y dentro de los primeros meses de embarazo, si la situación le da muy aguda, muy intensa, entonces, si no tiene suficientes niveles de progesterona, entonces puede tener un aborto, porque imagínate, con náuseas, no comiendo ni alimentándose bien. Y si encima de eso pues tiene niveles bajos de progesterona, podría entonces perder el bebé. Así que es bien importante que se aplique un poco de progesterona alrededor del ombligo, en la base del cuello, y haga esto que le estamos recomendando, a ver si puede pasar por este periodo de la mejor forma posible, sin los efectos que puedan afectarle a usted y a su bebé. Muy bien. Hay que entender que está pasando por un proceso que es importantísimo. Aunque ahora adelgace, aunque ahora tenga unas libritas de menos, eventualmente, a medida que avance el embarazo, va a ir recuperando su peso. Puede hacer varias comidas al día, 6 comidas, puede hacer. Después que sean de papa, puede ir aumentando la cantidad de comidas hasta que ya se sienta satisfecha. Ya una vez se sienta mejor, puede consultar la guía de Alternativa Natural, revista número 12, y escoger entre los alimentos de la clasificación A y B según se vaya sintiendo mejor. Muy bien. Tenemos a Miki de Guaynabo en la línea telefónica. Adelante, Miki. Hello. Adelante, Miki. ¿Se cayó la llamada? Se cayó. Mira a ver si se cayó la llamada. Bueno, tengo en lo que Miki va al aire. Está Miki. ¿Sí? Sí. Hello. Sí, aló, sí. Saludo. Buenas noches, doctor Norman. Sí, saludo. Mire que... Buenas noches. El problema mío era que yo había salido diabético. Ajá. Entonces yo los había llamado a ustedes y me dijeron que rebajara un poco. Se rebajé sobre 45 libras. Wow. Y me hice los análisis, entonces el azúcar me salió en ayuna en 96. Ah, y la glicosilada en 6.60. Gloria a Dios. La glicosilada te va a tratar. Sí, la glicosilada le va a tardar un poco en bajar, porque la glicosilada tiene todavía rastro de cuando estaba alta. Pero se supone que dentro de 3 meses ya te esté saliendo en 5 y pico, que es lo normal, 5.50, 5.60. Sí, continúa, adelante. Queremos oírte. ¿Qué fue lo que hiciste para rebajarte ese montón de libras? Pues seguí una dieta más o menos como usted me la estaba diciendo. Ajá. Comía zanahoria, que yo nunca comía. Hacía mucho ejercicio cardiovascular y se dejé de comer de 6 veces que yo comía a 3. Wow. Entonces bajé 45 libras en 2 meses por ahí. ¿Y cómo te sientes en general? Ay, me siento súper bien, más oxígeno, puedo hacer los ejercicios mejor. Qué bueno. Te felicitamos. Qué bien. Gracias. Qué bueno. Es un buen ejemplo para otros que te están viendo y que nos están viendo y que realmente están escuchando este tipo de testimonio, que es interesantísimo, porque eso le demuestra a ustedes que se puede, y lo hizo en muy poco tiempo. Exacto. No, y fíjense ustedes que ahí se comprueba que muchas personas que son diabéticas no son diabéticas por insuficiencia pancreática, son diabéticas por la resistencia a la insulina que ocasiona la acumulación de grasa en el cuerpo. Una vez bajaste esas libras que tenías de más, fíjate cómo se normaliza el sistema y te economiza una gran cantidad de problemas y trastornos de salud que pueden venir a consecuencia de ese exceso de peso. Te felicitamos. Bien, tenemos en la línea telefónica. Sí, gracias. Gracias y sigue adelante, no te dejes caer. Y tenemos en la línea a la señora Rodríguez de Guayanilla. Adelante, señora Rodríguez.
Hello, es que salí con osteoporosis y osteopenia y muchas impolitas en el cuerpo. A ver, ¿qué me puede recomendar? ¿Qué edad usted tiene? 61. 61 años. 61 años. Sí, señor. Osteoporosis y osteopenia. Uh-huh. Sí, pérdida de hueso, uh-huh, y de porosidad. De matriz ósea, sí. Uh-huh. Adelante. Bueno, cuando hay este tipo de pérdida de matriz ósea, esto no es un proceso que se da de un día para otro. Esto es un proceso que muchas veces comienza cuando empiezan a bajar los niveles de hormonas. En algunas mujeres empiezan los 35 años, otras en los 42. Y otras tienen el bajón grande de hormonas a los 49 años. Sí, fíjense que él está, es importante, él está mencionando ciclo en la mujer de 7 años, 35 y 7, 42 y 7, 49, exacto, de cada 7 años. Esas mujeres que tuvieron irregularidades menstruales, generalmente tienen menopausia prematura o premenopausia mucho antes que las que no tuvieron ningún desbalance hormonal y estuvieron en su peso y llegaron a la edad de los 49, 50 años y se les fue la menstruación y entraron en el periodo de menopausia. Pero ya usted está en la situación, ya usted tiene esa deficiencia en los huesos, y lo más importante es mantener el balance de la acidez y alcalinidad en su cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay alimentos que hacen que su sangre esté más ácida y alimentos que hacen que su sangre esté más alcalina. Posiblemente a través de toda la vida usted ha estado utilizando productos que han acidificado su sangre, como por ejemplo las carnes, la leche, el exceso de harina, el exceso de azúcar, los refrescos, el exceso de proteína. Y entonces ahora es bien importante que para que su calcio pueda ser receptivo en los huesos, usted haga una transición hacia una dieta alcalina a base de viandas y frutas y vegetales, como establecemos en la revista número 12, 11 y 12, en las secciones A y B de esa revista. Y es bien importante que en el proceso haga suplementación con la progesterona natural. En esta situación que usted tiene, va a tener que empezar con la de 3.000 miligramos o con la de 1.000 miligramos. Pero si puede empezar con la de 3.000, todavía mucho mejor, aplicándola alrededor del ombligo. Y añadir el calcio y tomar sol. Exacto. En la cintura, uh-huh, en el área de las caderas, y tomar el suplemento de calcio y magnesio, que es a base de carbonato de calcio, por lo menos 2 en el desayuno y 3 en la cena. Y los baños de sol que acaba de mencionar el doctor Norman González Chacón. Por lo menos 10 minutitos. Por lo menos 10 o 15 minutitos diarios para estimulación de la vitamina D. Y también algo de actividad física, porque es que hemos visto que la osteoporosis se da más en personas que son sedentarias. O sea que es bien importante que haga actividad física, suplemente con la progesterona 6 días a la semana, tome un día de descanso donde recesa de usarla. El calcio lo puede tomar todos los días. Pero esa dosis alta de por la noche es bien importante, porque por la noche es cuando más se absorbe el calcio. Exacto, sí. y más se adentra en el área de los huesos. Yo he tenido casos que he podido ver a través de los años de personas que pueden recuperar con esas recomendaciones, el cambio alimentario y la suplementación, alrededor de un 10% al año de la densidad ósea. Así que le deseo éxito, ponga en práctica las recomendaciones y nos llama el año que viene cuando se haga nuevamente la densitometría. Sí, tenemos a Evelyn de Arecibo, pero vamos a la pausa y regresamos con Evelyn. Muy bien. Sí, amigos, y esta es la segunda parte de su programa Alternativa Natural en su versión interactiva. Estamos en vivo y contestando tanto email, cartas como llamadas telefónicas. Y tenemos a Evelyn de Arecibo en la línea telefónica. Adelante, Evelyn, buenas noches. Saludos. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Saludos. Buenas noches, buenos días y todo, porque como este programa sale de noche, de día y de tarde, así que... Pero
Yo lo estoy viendo ahora. Buenas noches, lo felicito. Salud. Por su programa. Gracias. Bendiciones, porque sé que su sabiduría viene de lo alto. Y le tengo una pregunta y un testimonio. Adelante. La primera pregunta que les quiero hacer es, doctor Norman, o sea, cualquiera de los dos, es que yo soy diabética e hipertensa, pero está controlada. Pero como comencé a leer la revista de ustedes, en la que es ayuno sustentado para nubis, y habla de diferentes medicamentos que se pueden usar naturales, como el Detoxiplex. Les pregunto, ¿yo puedo usar el Detoxiplex aunque esté tomando medicamento para la presión y para el azúcar? Claro que sí. Sí, claro. Te va a ayudar mucho porque te reduce los efectos secundarios de esos medicamentos. Ok, adelante. Pues lo otro que les quiero contar... Y ahí déjame decirte que ahí la revista número 16 tiene información específicamente para personas que son diabéticos y que tienen hipertensión, aunque la tengan controlada, porque esto de controlada me imagino que es por el efecto de los medicamentos. Y lo que quisiéramos es que dentro de un tiempo nos pueda dar el testimonio de que te sanaste de la diabetes. Amén, esperemos que sí, te voy a decir. Lo que pasa es que estoy empezando poco a poco, porque no es fácil llevar una alimentación por 45 años en tu vida y de momento romper pras. Voy a empezar a comer papa y zanahoria. Hay que empezar, es un proceso que tenemos que llevar poco a poco. Es un proceso, fíjate, y discúlpame que te interrumpa, pero es más fácil de lo que ustedes se imaginan. Más fácil, porque una vez uno se acostumbra a comer sencillo, la cocina, uno cocina en 15 o 20 minutos, fregar, la digestión, todo es súper sencillo. O sea, que una vez se hace rutina, es más fácil de lo que ustedes se habían imaginado. Sí, sí, es cierto, pero te voy a contar porque quiero empezar poco a poco, o sea, leyendo, con lo que ustedes informan, pues yo busco más información y digo, contra, esta gente no están equivocados, esta gente tienen una base. Lo que pasa es, pues, que como estamos educados, reeducar a una persona no es fácil. Y les voy a contar, yo hace poco yo tuve una histerectomía total. Sí. Entonces, previo a esto, yo le empecé a tomar como manía las carnes, porque como me toca limpiarlas y bregar, como que le cogí manía. Pero en el momento que a mí me operaron, que estuve en el hospital, tomé la decisión, no voy a comer más carne. Muy bien. Comencé con la dieta vegetariana. Para entonces, llevo 20 días hoy. Sí. Para luego, me propongo que el próximo mes yo voy a comenzar con la dieta, con el ayuno sustentado, pero llevo ya con la dieta vegetariana para ir bajando todas esas cosas que yo comí que eran tóxicas, para ir poco a poco. Sí. En el intermedio compré la revista y me puse a leer y leí sobre la progesterona. Sí. Compré la progesterona, comencé a usarla. Antes de que yo comenzara a usar la progesterona, antes de hacerme la histerectomía, la doctora me mandó a hacer lo de la tiroides, el TSH, y salió demasiado desproporcionado alto. Entonces, yo lo que hice fue que no le dije nada a la doctora y empecé a leer. Yo dije, contra, yo voy a usar la progesterona, quizás esto me va a ayudar. Sí. Efectivamente, comencé la dieta vegetariana. El mismo día que comencé la progesterona, fui al laboratorio hace 23 días, hoy. Cuando voy donde la doctora me dice, mira, pero dime qué es lo que tú has hecho, porque esto está increíble, tú bajaste a la misma mitad. Perfecto. Lo que se supone que tus tiroides, o sea, no me acuerdo cuánto fue la cantidad en exceso que ella me dijo. Yo sé que ella me dijo que bajé la misma mitad, que ahora la tengo normal. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Y solamente usando la progesterona y solamente comencé la dieta vegetariana, nada de carne. Así mismo te van a bajar los niveles de azúcar y así mismo se va a estabilizar la presión. Ya oíste el testimonio de la persona que llamó anterior. Que él dice que cuando tú comienzas tu alimentación diferente, empiezas a sentir una energía. Es cierto, yo acabo de llegar, yo fui, caminé casi una hora con mi esposo, me siento bien saludable, recuperé de la cirugía en 15 días, mi cirugía curó. No tuve fiebre, no tuve nada. O sea, yo me recuperé, pero fue porque comencé rápidamente la dieta vegetariana y a usar la progesterona. ¿Y en qué peso estás? ¿En qué peso estás? Pesaba 225, ya llegué a 200. Ok, cuando llegue, ¿cuánto tú mides? Mido 5'4".
Cuando llegues a 150, ya tú verás que la hipertensión y la diabetes desaparecieron por completo. Sí, yo espero tremendo. Que sí, les quiero dar las gracias y sigo escuchando su programa, leyendo la revista, instruyéndome y aprendiendo como una bebé a comer adecuadamente, muy bien, poquito a poco. Bien. Felicitaciones. Muchas gracias y que sigan adelante y muchas bendiciones. Y sigue adelante tú también. Qué bien, qué bien. Muy bien. Fíjate, que yo le decía ya en el instituto hoy a un paciente que quedó obviamente súper contento con el asunto de la consulta y va a traer, creo que, el resto de la familia, que la mayor parte de los trastornos y los problemas vienen cuando el cuerpo se va recargando de unos de proteína, otros de grasa, otros de carbohidratos refinados, y entonces el cuerpo no encuentra qué hacer. Se tapan los filtros, los órganos de eliminación, se altera la digestión. Entonces, cuando uno empieza a comer sencillo, que empiezan a restaurarse las funciones vitales de los diferentes órganos, uno lo primero que se va a sentir es con más energía. Sí. A menos que el cuerpo entonces esté utilizando el sistema inmunológico para restablecer alguna función, y ahí es donde la persona, si se siente cansada, entonces tiene que descansar. Si se siente con más energía, entonces hace ejercicio. O sea que el mismo cuerpo le va indicando, la inteligencia innata que tenemos en nuestro sistema le va indicando lo que es mejor para usted, y ya usted ve cómo ha podido corroborar los resultados y va a seguir viendo resultados positivos mientras el cuerpo tenga la capacidad y usted dé la oportunidad de restablecerse. Sí, en lo poco que llevamos de programa, hemos recibido llamadas de Guayanilla, de Arecibo, de Guaynabo, y ahora tenemos a María de Aguadilla. Así que adelante, María de Aguadilla. Hello. Saludos. María, saludos. Buenas noches, María. Aguadilla, saludos. Sí, adelante. Tienes que escucharnos por el teléfono, no nos escuches por el televisor. Sí. Un momento. Bájale el volumen y escúchanos, porque entonces, si no, cuando le preguntamos, tarda en contestar. Sí, hay retraso. Sí, porque la señal HD va caminando más lenta que el sonido del teléfono. Y eso, pues, es importante que lo tengan en cuenta todos los que nos vayan a llamar. O sea, que tan pronto se comuniquen con nosotros, bajen el televisor y nos escuchan por el teléfono. Mi pregunta es... Sí. Que yo fui operada, fui paciente de cáncer. Entonces, pues, después de la operación y todos los tratamientos que me dieron, pues, yo pesaba 180 y ahora estoy en 250. ¿Cuál fue la operación que le hicieron? Del seno. Ah, le sacaron. ¿Aumentó de peso después de la operación? Sí, aumenté bastante, porque eran 180 y ahora estoy en 250. ¿Le dieron quimioterapia? Me dieron quimioterapia y el fallo ese. Sí, no es que está en sobrepeso, es que sencillamente el efecto de la quimioterapia es precisamente esa hinchazón, esa retención de líquido en todas las células del cuerpo. Se acumula el líquido tratando de proteger. En general. Sí, el cuerpo mismo tratando de protegerse de los efectos nocivos de la quimioterapia, porque tiene líquido. ¿Cuánto usted mide? 5'9". 5'9". De 145, 150, que debiera ser su peso ideal, ya en 180 ya estaba sobrepeso. O sea, que al subir a 200 y pico... Tiene que sentirse mal. Sí, ya está. Sí. Estamos hablando de casi 80 libras de exceso de peso. Ahí lo más importante, fíjese, es hacer las recomendaciones que sugerimos en la revista Alternativa Natural para que las células tengan la capacidad de desintoxicar, no solamente de los efectos nocivos de la quimioterapia, sino que también de todo aquello que se acumuló, que fue lo que de primera instancia provocó el cáncer. Causó el cáncer. Claro. Uh-huh. O sea, que ya cuando le diagnostican este problema, ¿verdad?, antes de operaciones y antes de tratamientos, ya usted llevaba muchos años, con el sistema cargado de toxinas, aunque en el cáncer
hay situaciones también de tipo emocional, afectiva, y de situaciones que pueden también hacer que avance este problema. O sea, que es bien importante que usted tome en consideración todo aquello que le ayude a buscar su paz interior, que le ayude a conectar con el Creador. Busque allí en institutobioético.com los principios bioéticos y léalos, además del estudio que usted hace normalmente de su Biblia, para que usted pueda ir poco a poco sintonizando su organismo, las células de su organismo, con el estado emocional, mental, espiritual y físico que usted necesita para, número uno, que pueda restablecer las funciones normales de su cuerpo y pueda llegar al peso que tiene que estar y evite la reincidencia, ¿verdad?, de cáncer o la reaparición de cáncer. Y número dos, para que pueda vivir una vida con un estilo y una calidad que sean buenas y usted se sienta bien, porque el hecho de que haya pasado esta experiencia no quiere decir que tenga que seguir enferma el resto de su vida. Sí, no, y hay un detallito bien importante: siempre que se produce cáncer de seno, hay unas preocupaciones internas del sistema, cosas que uno tiene dentro que hay que sacarlas, hay que exteriorizarlas, hay que hacer una limpieza tanto a nivel emocional como a nivel mental. O sea, que tiene que orar mucho y buscar cuáles son esas gavetas sucias que tenemos adentro, esas cosas que hemos guardado y que estamos reteniendo, que necesitamos exteriorizar. Especialmente, fíjate, cuando hablamos aquí, de seno, aquellas aquí que tienen que ver con esos seres queridos cercanos, con hijos, con la pareja, con papá o con mamá. Concéntrese en eso, a ver si hay algo que usted tiene que resolver en ese tipo de relaciones. Y eso le va a ayudar. Tenemos a Ana de Puerto Nuevo, pero tenemos que ir a una pausa. Revenimos con Ana cuando regresemos de la pausa. Sí, amigos, estamos en la tercera parte del programa Alternativa Natural en su fase interactiva. Estamos contestando llamadas, contestando email y cartas de todos ustedes. Y vamos ahora a la línea telefónica con Ana de Puerto Nuevo. Adelante, Ana. Hello. Sí, buenas noches. Buenas noches, Ana. Saludo. Salud, doctor. Sí. Lo que pasa es que yo estoy sufriendo de un hemorroide bien tremendo. Sí, sí. Sufro de reflujos. Sí. Y entonces los médicos dicen que tengo que operarme, pero yo no he querido operarme. Y sufro de mucho artritis. Y soy operada del útero. Yo no tengo útero. ¿De qué? Del útero. Ah, del útero. Uh-huh. Sí. Déjame decirte, Ana, lo siguiente. Mira, es importante que tengas esto en cuenta. A veces, si la hemorroide está muy, muy irritada, muy mala y está sangrando y dándote mucho dolor, a veces hay que considerar la operación. Pero, también hay remedio para eso. O sea, si te sientas en el bidet o te sientas en una palanganita con agua, le puedes echar calcio en polvo al agua. Uh-huh. Le puedes poner ahí también en el agua unas gotitas nada más, o unas hojitas de menta, de la matita de menta. Se las echas al agua y te sientas. Eso te va a aliviar enormemente. No le puedes echar nada más que dos gotitas o tres si es del aceite de menta, porque si no, entonces te va a arder. Tiene que ser controladamente, dos gotitas al agua. Y si son hojitas de menta, entonces ahí le puedes echar un masito de hojitas de menta, de la matita de la menta. Te sientas en esa agua con calcio y eso te la va a ir desinflamando, te la va a desinflamar hasta que haya bajado. Pero claro, si no haces un cambio en lo que estás comiendo,
jamás en la vida se te va a ir la hemorroide. Y aunque se opere, le pueden volver. Y aunque te opere, vuelven y se repiten precisamente porque lo que estás comiendo te la está irritando. Por ejemplo, si comes pimiento, si tomas jugo de china o de toronja o de limón. O sea, que el sofrito que hacen las amas de casa para guisar las habichuelas es veneno. Ese es veneno para las hemorroides. El sofrito y la salsa de tomate. Y la salsa de tomate. Uh-huh. Y el tomate, o sea, todo eso es irritante altamente. ¿Padeces de estreñimiento? También, pero que mi desayuno por la mañana es papaya y yo lo que como también es zanahoria y papa de mucho tiempo. Ok, oye bien esto que te voy a decir. Posiblemente tienes el hígado graso y con el estreñimiento y el miedo a evacuar por el dolor, se tiende a resolver mucha agua en el intestino. Y no, no tengo nada. No. Me he hecho todos los análisis, todo mi estudio, no tengo colesterol, no tengo nada. No estoy hablando de colesterol, colesterol. El retorno venoso, cuando el corazón bombea, lleva sangre a las extremidades y a todas partes, pero cuando esa sangre viene de retorno, especialmente la del intestino, tiene que pasar por el hígado. Muchas veces las venas varicosas y las hemorroides vienen porque la circulación del hígado es más lenta que la proporción de sangre que está fluyendo del corazón hacia las extremidades. Así que es bien importante también que añadas a esos cambios que has hecho en tu alimentación la fórmula Dr. Norman's de Liverplex. Y te tomes dos por la mañana, dos por la noche. Media tacita del Cleansing Tea con la cena todos los días. Y también es bien importante la Circuplex. La Circuplex para fortalecer esos vasos sanguíneos que entonces tonifiquen. Y algo que se te quedó mencionar con respecto a los baños es que deben ser a temperatura más fresca que el cuerpo, a temperatura de ambiente. No te vayas a poner agua caliente para nada, o sea, temperatura fresca en los bañitos. Si es posible, fíjate, si fuese posible aplicarte unas enemitas de agua fresca también te ayudarían, con mucho cuidado de que no te lastimes. Le pones aceitito de oliva, la manguerita del enema, te la aplicas para que entonces ese calor interno vaya saliendo del cuerpo y entonces pueda desinflamar. Si con todo eso no mejoras, entonces, como dijo el doctor González Chacón al principio, debes considerar la posibilidad de operación, pero siempre manteniendo los cambios en la alimentación para evitar que vayas a padecer de nuevo de las hemorroides. El Diaplex, ¿qué más me dijo, doctor? ¿Cómo? El Diaplex, ¿qué más? Sí. No, dije el Liverplex, la que es para el hígado, y la Circuplex, que es la de la circulación. Sí. ¿Ok? Diaplex, sí. ¿Sabe qué? Yo una vez atendí en mi oficina, y oiga esto bien, un paciente que vino con una situación de hemorroides que ya se había operado dos veces y seguía el problema. Y yo le hice unos cambios y unas recomendaciones, es casi exactamente las que le estoy haciendo a usted ahora. Y el individuo pues se fue para su casa a hacer el tratamiento. Cuando a las dos semanas me llama por teléfono el paciente, y la secretaria me dice, mira, tienes una llamada de un médico que quiere hablar contigo. Y yo digo, un médico que quiere hablar contigo, sí, pues pásamela, porque muchas veces, a veces nos llaman para consultarnos casos de pacientes. ¿Sabe qué? Que el paciente que había venido a visitarme era médico. Y me estaba llamando a las dos semanas para agradecer que se le había desinflamado la hemorroide y no se había tenido que operar. ¿Okay? Sí, porque y es médico y ellos mismos le temen a la operación. Él mismo dijo, yo hago lo que sea por no tener que volverme a operar. Y yo en el momento no supe de quién se trataba. Volverme a operar, o sea, ya se había operado, le volvió a salir y ahora está buscando la verdadera solución al problema. Muchos años después, mucho tiempo después, vino alguien a la consulta referido con él por una situación similar. Y entonces me volvió a acordar de que lo había enviado su doctor de cabecera, que había resuelto hacía muchos años atrás el problema cambiando la dieta, aplicándose las enemitas y con los remedios que se le dieron. Sí. Así que con mucha fe aplique el tratamiento a ver si
una vez y por todas puedes resolver ese problema. Sí, tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos vamos a atender a Virginia de Vega Baja. Así que regresamos en unos segundos. No se retire, que regresamos en breve. Sí, amigos, si estamos entrando en la parte final del programa Alternativa Natural en su fase interactiva. Tengo aquí un email, voy ya mismo con Virginia de Vega Baja, pero... Pendiente por ahí. Sí, tengo un email de Justino que lo contestamos rápidamente. Dice, ¿cuál es la frecuencia con que una persona saludable debe usar las enemas de café? Atentamente, Justino. Mira, Justino, el cuerpo te lo va a decir. Cada persona es diferente. Hay personas que conozco que se ponen una en la mañana, hay personas que se ponen una en la mañana y otra en la tarde, y así va a variar de una persona a otra de acuerdo también a las necesidades. Si hay algún problema, por ejemplo, de inflamación en el cuerpo y demás, te puedes poner una por la mañana y una por la tarde. Si hay dificultades, por ejemplo, que en el hígado o también en el sistema digestivo, también las puedes hacer dos veces al día. Así que no hay problema en cuanto a la cantidad y el tiempo que de duración en términos de días, semanas, meses o años que te la estés poniendo. Vamos con Virginia. Saludos. Adelante, Virginia. Hello. Sí, saludos. Sí, un placer hablar con ustedes. Saludos. Mi problemita es, tuve que ir al doctor porque tenía un dolor bien fuerte en la espalda baja. Ellos me hicieron una placa y salí con espuelones y espasmos severos. Sí. Hello. Sí, estamos oyéndole. Le estamos oyendo. ¿Cuál es la pregunta? Mi pregunta es que es bueno para eso, porque yo no tengo medicamento para... Lo primero, que cuando ocurre esto, Virginia, ¿qué edad tienes? Yo 60. 60, no. 60. Cuando ocurre esto, es porque en esos 60 años has trabajado mucho, te has movido mucho y has comido mal. Hay que hacer unos cambios en el estilo de vida, porque si no la vida se te va a hacer de cuadritos. Imposible. Porque esos espuelones molestan, eso los operan, vuelven y salen. No hay remedio para eso. No, y puede pinchar nervios también. Puede pinchar nervios, puede afectar otras áreas, puede descompensar totalmente la espalda. Y aquí tenemos que pensar que hay que hacer unos cambios ya en el sistema de alimentarte. Mi sugerencia, que lo más rápido que te va a dar alivio, lo más rápido que te va a ayudar en esto, es empezar a tomar calcio, el Calplex, por lo menos 5 cápsulas por la mañana y 5 cápsulas por la tarde. Calplex te va a ayudar mucho, porque el entrar calcio, la sílica también te va a ayudar. Calcio y sílica. Y la aplicación de la progesterona con papaya también. Por encima. Ajá. Yo estoy usando la aplicación de progesterona con papaya y añádele al MSM. En polvo, una cucharadita por la mañana y otra por la noche. Lo puedes diluir en jugo de manzana si se te hace muy fuerte. Pero algo bien importante es no comer arroz, no comer pan, no comer guineos verdes, no comer los alimentos. Es más fácil, decirle que se vaya a papa y a zanahoria. Exacto. O a papa solamente. Durante el tiempo que dure el espuelón en desaparecer. Es más fácil no, así. No, pero ¿eh? Y si después empieza a comer de nuevo lo que comía antes. Ah, bueno, vuelvo otra vez a regresar al espuelón. Por eso es importante. Déjame decirte algo. Ajá. Yo vi espuelones fusionándose uno con otro. En placas, espolones de todas clases, como si fueran estalactitas y estalagmitas. Y eso generalmente ocurre por la desmineralización del hueso. Yo no sé si oyó ahorita cuando le expliqué a la señora de osteoporosis,
lo de la dieta ácida, el exceso de proteína y todo eso que fomenta la movilización de calcio. Pues esa misma movilización de calcio es la que forma los espuelones. O sea que tenemos que llevar de nuevo ese calcio al área, pero en el caso de que no se puede eliminar el espuelón, hay que desinflamar todos esos tejidos que están a la vuelta del espuelón, y entonces así usted va a tener alivio. O sea que aún en el caso donde no pueda ser reversible la eliminación de esa espondilosis, entonces hay que buscar la forma de desinflamarla y evitar ese tipo de trabajo, posturas, ejercicios que le afectan o le agravan, para que se pueda entonces desinflamar. Es así. Y recuerde que la alimentación es clave, y poner también el pie en agua todo el tiempo que pueda. Es en la espalda baja, sí. Ah, es de la espalda, sí. Sí, tiene razón. Y compresas, puede hacer compresas frescas, aplicar el aceite de menta también. Sobre el área. De peppermint ayuda allí. Mm. O sea que hay varias, los suplementos, más estas recomendaciones le van a ayudar a aliviarse de esa Que problema. Dios le bendiga, que le ayude. Ya está a puntito, porque ya usted ha escuchado, ya está usando la progesterona, ya empezó algo, que lo que tiene que hacer es afinarlo bien para que le funcione correctamente. No, y cuidándose, los próximos 30 puede ser que llegue a estar mejor, como el paciente que tuvimos la oportunidad de saludar hace poco, que a los 84 años está mejor que a los 60. ¿Te acuerdas? Cuando vino a los 60 vino así todo jorobadito, con el bastón y con miles de dolencias. Ahora vino a los 83 nuevo. Óyeme, y tengo que saludar también a don Luis, que lo atendí hoy allá en el Instituto Bioético, que lo habíamos atendido aquí a través del programa hace 2 semanas atrás, hizo las recomendaciones y fue a ver qué más tenía que hacer, pero llevaba el tratamiento con los suplementos ahí al pie de la letra. Así que lo felicito, don Luis, si nos está viendo, que yo lo sé que nos está viendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Sí, sí. Y tengo aquí, fíjate, tengo un caso de Rivera, de Moca, que aunque lleva algún tiempo en el ayuno sustentado, había sufrido de gota y está empezando a molestarle de nuevo el pie izquierdo. Ha sufrido de gota, de ácido úrico elevado. ¿Qué más puede hacer? Pues mire, estas mismas recomendaciones que acabamos de darle a la señora. Para el espuelón. Para el espuelón. Lo único que puede añadir a los suplementos es el Uriplex. El Uriplex, por lo menos 2 en cada comida, el MSM, mucha cantidad de calcio y magnesio, el Calplex, y aplicación de la progesterona de papaya ahí en ese pie, porque puede ser que esté en la etapa de remoción de esos cristales de ácido úrico, y en la crisis curativa pues pueden doler esas articulaciones que ya le habían molestado anteriormente. Sí, eso es así. Vamos con Lidia de Bayamón. Doña Lidia tiene 83 años, así que adelante. Doña Lidia. Ajá, que no me bendiga, qué bueno. Saludos, saludos. Qué bueno, qué bueno. Yo sabía que algún día tenía que conseguirlos a los claro tres, porque que sí. Los amo a los tres. Qué hace bueno. Tiempo que estoy con ustedes, pero nunca había podido comunicarme con ustedes. Me he comunicado con las muchachas durante el día, pero no había podido comunicarme con ustedes. Pues como le dije, soy una señora de 83 años. Hace 2 años tuve un accidente en mi carro, que subía una cuesta, como digo, una subida alta, y cuando el carro cayó me rompió la vértebra de espalda. Entonces estoy padeciendo, fui a la ACA, como aquí la ACA no funciona bien, pues no volví más, y he seguido con un médico privado, pero no, me ha sido difícil. Sigo con ese dolor que casi no puedo caminar, no, apenas puedo hacer las cosas de mi casa. ¿De dónde es usted? Yo soy de Bayamón. Bueno, nací en Aguanito, pero soy de Bayamón, vivo en Bayamón hace 1 año. Venga a la clínica. Venga a la clínica que la vamos a ayudar. Ay, tengo. Tenemos la forma de ayudarla. Ay, bendito, yo tengo un. Haga una cita al teléfono que está ahí, Instituto Bioético, sí, el 250. Yo lo tengo ya. Sí, yo lo tengo. Sí, y vaya, fíjese, vaya utilizando la progesterona sobre el área afectada. Tómese por lo menos 3 Calplex en cada comida, la sílica que se mencionó anteriormente, por lo menos 1 cucharada en cada comida, la sílica, el calcio y la progesterona, fíjese, y la progesterona. Estoy usando la progesterona. Sí, añádale esos otros productos para que pueda tener una recuperación, porque todavía, aunque haya habido fractura en sus vértebras, puede haber recuperación. Así que en lo que el hacha va y viene,
vaya trabajándose con esas recomendaciones y esperamos que se pueda poner bien pronto. Sí, sí, la vamos a ayudar, la vamos a estar ayudando. Y señores, pues miren, el tiempo ha corrido rápidamente, esto no nos ha dado para nada, pero realmente las experiencias que estamos teniendo en el instituto son lindas. Hemos visto gente preciosa que vienen buscando ayuda, otros vienen a confirmar lo que han estado haciendo, que lo han estado haciendo muy bien, han tenido tremendos resultados. Estamos viendo toda esa gama de situaciones interesantísimas, fíjate, que compartimos todos los días. La penetración y del programa, la llegada de la señal hasta los hogares y la aceptación de ustedes hace que las personas vengan con ese regocijo de saludarnos personalmente y confirmar lo que están haciendo. Así que un abrazo a todos. Esperamos verle allá en el Instituto Bioético. Que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima semana en esta misma hora, en este mismo canal.